en el pueblo y la ciudad. Es el programa que muestra la identidad. El sur, el este, norte, oeste se unirán y la riqueza de su música dará. Programa federal, todos los ritmos del folclore encontrarás: carnavalito, chacarera y zapucay, zambita, cueca y adentrito vamos ya. Viví lo nuestro y adentrito vamos ya. Buenas tardes, país, desde San Justo, Argentina. Estamos transmitiendo para toda la República y por internet al mundo entero el programa folclórico número uno por excelencia, un programa visto prácticamente en toda América Latina. Mi compañera Paulita Arias, ¿cómo te va? Bienvenido y gracias por estar nuevamente con todos nosotros y con la gente. Gracias, José. Muy buenas tardes a todos. La verdad que siempre es un placer estar en contacto y en comunicación con todos ustedes, trayéndoles la mejor música, los mejores artistas que andan transitando, obviamente, nuestra Argentina, tan grande, tan maravillosa, tan magnífica. Así que, bueno, aquí estamos con Antonella, la troperita de invitada. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, Paola, José. Encantada de volver a estar nuevamente en este hermoso programa. La verdad que siempre contentos y felices de poder participar nuevamente. Me contabas hace unos momentos que estás tratando de insertar nuevos repertorios dentro de lo que venís haciendo, con temas inéditos. Sí, este año empezó mi novio Agustín, que es guitarrista, empezó a escribir, así que bueno, lo estamos aprovechando, ¿no? Lo vamos a hacer escribir hasta que ya no tenga más lápiz y bueno, le voy a grabar las canciones, así vamos mitad y mitad, ¿no? Porque si no... Está bien, pero por eso te digo, debe estar inspirado este muchacho, ¿eh? Y hay que aprovechar la inspiración, ¿viste? Antes que se le corte, vamos a hacer un material nuevo. La verdad que sí, escúchame, Anto, ¿y qué son, digamos, a qué apunta Agustín con su repertorio? No, siempre folclore. Folclore arrancó con una zamba preciosa que se la dedicó a mi papá y ahí se ganó el corazón, ¿viste? Ya está, se lo metió en el bolsillo, picarón. Totalmente, ya la tenía clara esa, ¿eh? Ya la tenía re clara. Y bueno, después se va tirando un poquito otras cosas, ¿viste? Como que va incursionando en distintos ritmos, pero para nuestro material estamos haciendo folclore. Escúchame, Anto, y ahora este material, ¿qué número vendría a ser ya? Y este sería el quinto. El quinto, sí, el cuarto fue el que salió a nivel nacional por Utopía y vamos a tratar de que el quinto también sea también a un nivel un poco más alto. ¿Y tenés pensado zambas chacareras o algún otro tipo de ritmos? No, siempre tratamos de estar en el folclore, que es con lo que empecé y es con lo que me gusta seguir, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de seguir con ese estilo. ¿Tiene capaz título? Todavía no, pero viste, capaz que algo más movido también se le puede meter. Siempre hay que ir incursionando en distintas cosas y bueno, vamos a tratar de que así sea. Y el título podría ser Mi novio y yo, qué sé yo. Ya que escribe el novio, le da todo hecho para ella. Bueno, claro. ¿Sabes lo lindo que tiene todo esto, Paola? De que hay gente joven, ¿no? La nueva generación, estas son las semillas que dejaron aquellas grandes cantoras que nos han dado una identidad profunda en nuestra Argentina, así que bueno, para nosotros es un placer que la semilla empiece a brotar en estos surcos, en esta nueva generación, una nueva legión, diría yo, de cantores jóvenes, y más si se trata de una dama, de una jovencita, ¿eh? Porque el folclore es eso. Así que yo creo que estas cosas a nosotros nos suceden y para eso está Vivir lo Nuestro. Bueno, contanos qué es lo que vas a presentar, qué disco, qué temas tenés en tu disco. Bueno, en el último CD se titula Qué Lástima Amor, que ese es el primer corte. Y bueno, sigue también con lo que es folclore y tiene también mucho litoral. Tiene chamamés, chamarritas, así que ese fue el material que más abierto estuvo a distintos ritmos. ¿Y por qué la troperita? La troperita es porque mi papá tuvo un conjunto de folclore 35 años en Zárate llamado Los Troperos y de ahí quedó el legado de la troperita. Señoras y señores, aquí en Vivir lo Nuestro, Antonella la troperita, lo disfrutamos.
Brisa de siete colores, muestra en los cielos un arco. La luna del de esta noche va a dormir sobre los charcos. Soy el solcito que espeja en mil pedazos el cielo y retosa sobre el viento, derrama paz y consuelo. Hacha la tierra mojada cuando pasa el aguacero. Me dan ganas de hacer nido de barro como el hornero. Mi boca es agua de lluvia, déjame que te la ofrezca. Que cantaron tan ardiente, te extrañará que esté fresca. Como el camino del agua, en mi amor tiene declive. Sin querer lo voy llevando a la casa donde vive. Me voy como el vento. Te veo toda mi dicha gritando. Ha llovido sobre el monte, achala y estoy cantando. Achala y tierra mojada cuando pasa el aguacero. Me dan ganas de hacer nido de barro como el hornero. Seguimos compartiendo, seguimos disfrutando una tarde maravillosa, compartiendo junto a toda la familia argentina. Bueno, Pablita, qué linda, ¿verdad? Ya la estaba extrañando. Bueno, dígame dónde come usted. A ver. La vez pasada, cuando estuvimos nosotros allá en Salta, sí. Nos llevó el catering. Sí. Y lo que más me gustó a mí fueron los sándwiches de matambre. No me diga, a mí el que más me gusta, el que más me gusta es el gallego, el dueño me gusta a mí. Sí. ¿Usted se lo come como sándwich? Oh, totalmente, ajá, para eso bien. Está. Claro, muy bien. Carne sabrosa, bueno, carne gallega, claro. Y el chiquitín es así, así es. Bueno, señoras y señores, cuando ustedes pasen por Salta, los invitamos a que nos visite. Hay una sandwichería en el corazón de la peatonal que fabrica unos sándwiches realmente espectaculares. Así que tu parada, Urquiza 709. Acuérdese, tu parada, Urquiza 709. En minutos volvemos con más Vivir o Nuestro. Y ojo con el jefecito de ahí, ¿eh?
Me llaman la resentida porque me han visto llorar. ¿Dónde estarán mis ojos? ¿Dónde dolidos? ¿Dónde andarán? ¿Dónde estarán mis ojos? ¿Dónde dolidos? ¿Dónde andarán? ¿A dónde se fue el pañuelo con que mi amor te llamó? Solito, ¿por dónde vida mi corazón? ¿Por dónde va solito? ¿Por dónde vida mi corazón? Deja mi llanto crecer, tu ausencia no tiene fin. Me voy cantando tu nombre y él va llorando dentro de mí. Me voy cantando tu nombre y él va llorando dentro de mí. Porque no dije. Paola Arias presenta La Despiadada. La Despiadada. Viernes 18 de agosto, Teatro Provincial de Salta. Compartiendo los temas de su último disco y los infaltables clásicos. ¿Qué más querés? Entradas en venta a precios populares en las boleterías del teatro. Hotel Presidente Perón, atención preferencial, restaurante, máximo confort, habitaciones con aire acondicionado, jacuzzi, pantallas LCD, cable, internet Wi-Fi, en el corazón del barrio Congreso. Hipólito Yrigoyen 1940, Buenos Aires. Email reservas@peronhotel.com.ar. Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina. Obra social del personal de la industria del tabaco. El mejor servicio y atención para sus afiliados. Hoteles, campos recreativos, clínicas. Trabajamos para nuestros afiliados. En Buenos Aires, Esteban Bonorino, 281, Capital Federal. ¿Y cómo la están pasando? Me imagino que bien, charlando, disfrutando en la sobremesa, viendo Vivir lo Nuestro a través de todos los músicos, de los cantores, que en esta oportunidad y en esta tarde llegan, por supuesto, para acompañarnos, ¿sí? Estamos con Ezequiel Tatich, el gringo del acordeón. Bueno, ¿cómo te va, hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bueno, gracias, primero y principal, por abrirme las puertas de este querido programa. La verdad, una emoción muy grande estar acá con ustedes y bueno, compartiendo este hermoso programa, ¿no? Y este hermoso día. La verdad, muy contento y muy feliz. Bueno, más feliz está Paola, usted, ¿no? Por supuesto, ¿cómo les va? La verdad que es un placer tenerte acá, compartir obviamente con nosotros en este programa maravilloso, que obviamente sale no únicamente para la Argentina, sino para todo el país, para todo el mundo. Y bueno, contanos de tu vida, contanos de tus primeros pasos, cómo iniciaste con el acordeón. Bueno, ya hace de los 12 años que inicié en el camino de la música, este tan bonito camino. La verdad que bueno, contento porque gracias a Dios, bueno, estamos caminando muy bien en el país, llevando alegría a la gente. Y la verdad que bueno, muy felices. Y muy felices de estar acá compartiendo también con vos, Paola. ¿Pero vos mamaste de algún lugar esto del acordeón? ¿Es familia? ¿Algo por el estilo? En realidad, bueno, una vuelta llegó un conjunto a casa de Entre Ríos. Empezamos a andar los caminos por Entre Ríos. Empecé con la música entrerriana. Y bueno, después me volqué todo al género del litoral, que bueno, es el hermoso chamamé, ¿no? Y bueno, y acá estamos. ¿Algún profesor en especial tuviste? Sí, bueno, el querido desaparecido don Pedro Montenegro, uh-huh. De Corrientes. Bueno, él fue mi maestro y bueno, gracias a él también pude evocarme a esto y bueno, encauzar lo que es la música, ¿no? Qué lindo, che. Y entonces ya hace 12 años que estás con esto. ¿Primer material discográfico o no? Es el tercero. El tercero ya. Sí, el tercero. Sacamos hace poquito el último, que fue, bueno, gracias a la gente de Utopía también, uh-huh. que estamos con ellos. Y bueno, la verdad, muy feliz también por eso también. Y así lo vamos a presentar a Ezequiel, el gringo del acordeón. Thank you.
Allá en el barrio el silencio recostado junto al muro, entre aullido de yaguapirú suena alegre un acordeón. Explota el zapucay cuando un lencho dominguero, entre copa y entrevero, se afiebra con el alcohol. Retumba en el rancherío esa voz aguarrentosa, despierta a una buena moza que está esperando su amor. Corre el vino y la ginebra que se adueña de la mente, vivencia que está latente para calmar viejas penas. Entre amigos y chamamé despierta una orugada, un bojilera encorvada con un tubo como Haité. Oh silencio barrio Haité, en tus calles florecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer. Mientras estábamos fuera de cámara, nosotros conversábamos con Paola y me estaba contando precisamente que ya tiene su trabajo musical, un trabajo independiente, un trabajo con mucho esfuerzo, soy testigo, la he visto trabajar, bueno, inclusive tiene un video, lo vamos a tener, bueno, así que bueno, vamos a ver eso, señor director, cuando usted lo disponga. Mi corazón, porque callé tu nombre cuando la noche era hueco en mi pecho como el adiós. Viento, viento, pasa mi sombra herida con mi canción. Lluvia, lluvia, la 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 la
Bueno, José, la gente cuando quiere comunicarse con nosotros para tener una llegada más fluida, ¿cómo tiene que hacer? ¿Qué nos tiene que decir la gente, por ejemplo? Bueno, usted puede hacerlo a info@vivironuestro.com.ar o bien en Facebook nos encuentra como Vivir Nuestro. Nos gustaría que nos diga si le gusta el programa, si hay algún invitado en particular que podamos traer. De esos conjuntos, esos Exacto. artistas que andan golpeando la puerta, porque este es un programa federal, Paulita, ¿no? Es un programa que le cuesta mucho la producción, pero de verdad nos llena de orgullo, claro, nos llena de orgullo poder invitar a aquellos que no tienen la posibilidad de estar. Entonces, háganos llegar a través del Facebook, sugieran artistas que ya hayan grabado, que tengan un demo, de verdad a nosotros nos interesa mucho esto. Así que bueno, escríbanos así como eso, si les gusta, si no les gusta, si le visto bien, si la más mimosa viste bien, bueno, no sé, qué sé yo, escríbanos, nos hace feliz. Le cuento que hay un montón de mensajes que en algún momento vamos a leer, ¿no? Vamos sí, a comentar totalmente, y vamos pero sabes a saludar. Que también aprovechemos este momento para saludar, en serio, a toda la gente maravillosa de Tucumán, a la gente de Salta, a la gente de Jujuy, a la gente de alrededores y del país, gente del interior y otros contactos también que han salido alrededor del mundo, porque Argentinísima también llega para otros lados. Así es, bueno, en Chile, Bolivia, llegó hasta Colombia, una vez nos dijeron la gente de los que estuvieron allí trabajando, bueno, pero todo esto tiene mucho que ver con ustedes, ustedes son el apoyo fundamental que tenemos acá en el programa. Señoras y señores, ya volvemos en minutos nada más, volvemos con más Vivir Lo Nuestro. Paola Arias presenta La Despiadada. Viernes 18 de agosto, Teatro Provincial de Salta. Compartiendo los temas de su último disco y los infaltables clásicos. ¿Qué más querés? Entradas en venta a precios populares en las boleterías del teatro. Este año redoblamos el esfuerzo por un gremio mejor. Porque cuando el aporte de los trabajadores vuelve a los trabajadores, todo es posible. UTGRA. Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. El gremio que sirve. Utopía Producciones, sin representantes en el país. Única dirección, Lavalle 1569, séptimo piso, Buenos Aires. Teléfonos 011-4371-5257, 011-4372-3818. Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina. Obra social del personal de la industria del tabaco. El mejor servicio y atención para sus afiliados. Hoteles, campos recreativos, clínicas. Trabajamos para nuestros afiliados en Buenos Aires, Esteban Bonorino, 281, Capital Federal. Paola Arias presenta La Despiadada. Viernes 18 de agosto, Teatro Provincial de Salta. Compartiendo los temas de su último disco y los infaltables clásicos. ¿Qué más querés? Entradas en venta a precios populares en las boleterías del teatro. Y seguimos con esta hermosa tarde, con grandes artistas, obviamente, artistas que son nuevos y artistas que ya han pasado también, y obviamente pedidos por todos ustedes, lo vamos a presentar a este gran amigo, a este gran colega también que hace radio y televisión en su zona, y nosotros disfrutando acá de la Macarena. Él se llama Juan Antonio Márquez. ¿Cómo estás, papá? Muy buenas tardes, el gusto de saludarte a vos, Paola, que siempre te tenemos a través de la radio, a través de la televisión, como decía, a este querido amigo locutor que hace tantos años lo vemos a través de la pantalla y lo ve la gente, contento de poder llegar nuevamente a este hermoso lugar donde ustedes nos permiten dejar nuestra expresión del canto del sur, que por suerte, en estos últimos tiempos nos vienen dejando estar en distintos lugares y eso nos pone bien porque por ahí hace falta que esté la presencia de nuestro canto, más allá de que se haya ido nuestros queridos cantores como Alberto Merlo, como Argentino Luna y como tantos otros, ¿no? Y son etapas.
Son etapas, ¿no? Justamente nosotros desde acá obviamente uno fomenta, ¿no?, la nueva generación y también la música que abarca ciertos circuitos, también tratando de ayudar a esos chicos que de pronto no saben dónde disparar esas ideas maravillosas o de pronto dónde acentuar su vida. Bueno, yo creo que la música es una de las estrategias más grandes y hay que dejarlos con ese espíritu libre a que salgan a cantar. Por ahí, digamos, eso de presionar, a decirle al hijo, no, escuché esa música, escuché el folclore. No, hay que dejarlo con esa libertad. Porque te digo, son épocas, pasa el tiempo y obviamente nuevas generaciones van dejando nuevas ideas también, ¿no? Algunos quedarán, otros no, obviamente. Yo, mira, hablando de ese tema, tengo una hija que es Milagro Morena y arrancó, tiene 8 años, arrancó con cumbia y esa cuestión. Ahora el otro día me pidió cantar una milonga conmigo, así que es como decía, hay que dejarlo que ella elija el género o que le haga, le dé el gusto de la música y el género que ellos elijan. Lo importante es que estén bien y que estén ocupados en algo. Eso es lo importante. Así es. Bueno, aparte hay que tener en cuenta que eso fluye, ¿no? Es una cuestión de solamente incentivar la música más allá de los géneros. Es un idioma universal, eso lo sabemos todo, ¿no? Lo que te quiero preguntar es, Juan Antonio Márquez, el cantor de los Montes del Tordillo. ¿Esto viene por el caballo, por el color del caballo? ¿Cómo, por qué ese mote? No, viene porque soy nacido en los Montes del Tordillo, que abarca dos partidos. Es Dolores y Conesa. Por eso dicen en una estrofa, dice, Dolores y Conesa tienen sus dos partidos que abrazan a los Montes del Tordillo, un pedazo de la pampa, leyenda que continúa de un potro salvaje que anda metido en los corazones de toda la paisanada. Será que allí me identifico, yo tengo mi propia marca. Doy gracias a la atención porque con eso me alcanza. Si en cada lugar que canto traigo un sueño en mi guitarra, así es. Juan Antonio Márquez, sencillo como la pampa. Ahí es donde nací, donde me crié, por eso Omar Moreno Palacio alguna vez me puso el cantor de los Montes del Tordillo. ¡Qué hermoso, qué lindo! Bueno, mejor una presentación realmente espectacular, ubicación geográfica, lo que es la pampa, ¿no? Nuestra pampa con tanta riqueza es el canto popular, hablamos de tranqueras, hablamos de las grandes quintas que tienen lugar, de la cultura, de la jineteada, de los campos del coraje, payadores, apadrinadores, tropilleros. Yo creo que las maromas deben estar prácticamente al rojo vivo cuando llega un domingo, un fin de semana, y algún jinete se atreve a trepar a un reservado, ¿no? Yo creo que esto le hace tan bien a nuestra cultura argentina, porque Argentina es gaucha, la patria se hizo a caballo, ¿no? Esto es una cuestión realmente importante. Bueno, estás premiado. ¿Te vas a dónde te vas? Por algo tiene que ser, a ver. Bueno, la verdad no sé de dónde vino ese premio, hemos recibido durante el año pasado un montón de premios que estamos orgullosos, pero yo más allá del premio, de la estatuilla que uno se lleva los amigos. Así es. Como conocí los amigos y los directores de este canal, de este programa de televisión. Entonces yo digo que ahí está la cuestión, no es tanta la estatuilla, sino las amistades que uno tiene. Y ahora pero también estamos, es un reconocimiento. Es un reconocimiento. No lo vamos a negar porque es un reconocimiento. ¿Y a quién no le gusta? A ver, ¿no? Yo siempre digo, si a vos te ofrecen un caramelo, si a usted le ofrecen un caramelo, y por ahí dice, no, gracias, no, recíbalo, ¿saben por qué? Porque la vida le está regalando algo, la vida le está premiando algo. Entonces, si nosotros decimos que no, después, no recibe nada. Y la estatuilla o los premios, de estos premios que también se ha dado el gusto vivir lo nuestro a través de toda la producción de ganarlos, es una caricia al ego y es una forma también de seguir creciendo, ¿no? Por supuesto que es así. Y nosotros, bueno, ahora estamos premiados en Uruguay, vamos a estar en el Hotel Sheraton, que nos van a entregar un premio, contento de poder estar nuevamente en aquella tierra, ya que estuvimos el año pasado cantando, estuvimos en un homenaje que se le hizo a Santiago Chalar, y vamos a regresar ahora a buscar el premio, y por supuesto vamos a hacer radio y televisión en aquella tierra hermana, que desde nuestros inicios, con el canto y con la música, siempre nos acompañaron, tanto José Silvio Curbelo, como Roberto Airala, como el indio Juan Carlos Vare, un montón de ellos acompañaron a nuestra idea del canto del sur. Así que
¿cómo no vamos a seguir estando hermanados? Totalmente. Bueno, Uruguay es uno de los países que más ha ofrecido cantores populares. Tenemos otros amigos que recordar. Sí. El payador famoso de Jesús María, claro, ¿no? Mi amigo Gustavo Guichón, un uruguayo de ley. Bueno, todas estas cosas nos nutren, los pueblos se hermanan. Y eso es lo más importante. Así que bueno, yo creo que, Juan Antonio, esto es una oportunidad bonita para seguir luciendo tu música, para seguir presumiendo, seduciendo con tu música. Y a la familia que nos ve, que está detrás de las pantallas, seguramente le va a encantar, ¿eh? Gracias a ustedes, gracias por el momento, que quizás que la gente que está del otro lado, que son los hacedores, más allá de los locutores, hermosos locutores. Gracias, gracias. No sabía que era hermoso. Una. Hermoso. Hablando de caricias al ego, que me diga hermoso, le falta unos lentes más o menos que tenga que tener no sé cuánto de vidrio, pero bueno. Sí, pero vos sabés que hermosa, la palabra hermosa significa un montón de cosas. Claro, porque vos, claro, del otro lado... La está arreglando. No, la gente te quiere mucho, sí. Y eso es importante. Y a ella, muchos me dicen, ¿es así tan linda como se ve en el CD? Sí, es así tan linda, claro, como se ve en el CD y como se ve en el programa. Yo les traje un regalo. Bueno. Acá me decía la amiga, si vas a Mar de Tuyú, no podés venirte sin traer el alfajor de Sanjú. Para vos y para vos y también para la producción. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad, Juan Antonio, es un placer. Bueno, de verdad nos sentimos... Yo creo que todos los artistas tendrían que imitar este gesto de traernos algún regalo. Claro, sí. No, le mandamos un abrazo grande. Bueno, vamos a cantar, Paola, ¿le invitás? Por supuesto. Bueno, queridos amigos, con estos regalos, con esta hermosa presencia de este gran amigo, para todo el escenario de Vivir Lo Nuestro, Juan Antonio Márquez. Olvidar lo bien querido, lo que ha sido mi alimento en el pasado. Es difícil olvidar lo que se ha amado, si los sueños de un futuro hemos perdido. Es difícil olvidar lo que se ha amado, si los sueños de un futuro hemos perdido. Mi imagen me persigue todo el tiempo, como mi sombra está siempre conmigo. Es la dueña de todo mi sentido y el origen de todos mis tormentos. Es la dueña de todos mis sentidos y el origen de todos mis tormentos. Tormentos de un amor que me lastiman con el inmortal castigo de los sueños. Y cuando se me fue lastimó mi alma. No es fácil olvidar, yo fui su dueño. Después de haber vivido para amarla, ni muriendo podría yo olvidarla. Solo nos une la distancia que se mezcla fatal con los recuerdos, matando lo que queda de esperanza y aumentando la tristeza en que me pierdo. Matando lo que queda de esperanza y aumentando la tristeza en que me pierdo. Las horas de un amor interminable al pasar me hiere por momentos y
me dejan un silencio insoportable y a mi pecho gritando que te quiero. Y me dejan un silencio insoportable y a mi pecho gritando que te quiero. Tormentos y un amor que me lastiman con el inmortal castigo de los sueños. Y cuando se me fue lastimó mi alma. No es fácil olvidar, yo fui su dueño. Después de haber vivido para amarla, ni muriendo podría yo olvidarla. Paola Arias presenta La Despiadada. Viernes 18 de agosto, Teatro Provincial de Salta. Compartiendo los temas de su último disco y los infaltables clásicos. ¿Qué más querés? Entradas en venta a precios populares en las boleterías del teatro. Hotel Presidente Perón, atención preferencial, restaurante, máximo confort, habitaciones con aire acondicionado, jacuzzi, pantallas LCD, cable, internet Wi-Fi, en el corazón del barrio Congreso, Hipólito Yrigoyen 1940, Buenos Aires, email reservas@peronhotel.com.ar. Utopía Producciones, sin representantes en el país. Única dirección, La Valle 1569, séptimo piso, Buenos Aires. Teléfonos 011-4371-5257, 011-4372-3818. Esperemos que la estén pasando bien del otro lado de la pantalla, disfrutando junto a todos ustedes, junto al humor, Rosana que nos mira por allí, Luciano que está detrás de la cámara, Carlito Ciano que está allá controlando que todo esté bien. Bueno, a toda la familia, ¿no? De Vivir Lo Nuestro, agradeciendo siempre a los músicos que tan gentilmente se acercan y llegan a este programa simplemente para dejar el corazón, para dejar la música, la canción, y esto nos hace tanto bien que nos permite presumir y seducir con ellos, ¿eh? Así que, bueno, pero usted lo conoce desde hace muchos años a los Changos. Sí, bueno, ¿verdad? Imagínate, hace prácticamente acá el señor Julio me ha, no sé, tuvo una visión, tiene como un tercer ojo, Julio. Entonces, en esos momentos yo había ido a uno de sus programas. Sí, y eso de andar por ahí, ¿cuándo fue? ¿En Palermo creo que fue? Hicimos el video en los lagos de Palermo, ¿qué más querés? ¿Te acordás? Ah, ¿viste? Algo fue. Y bueno, después nada, y bueno, y entre esas cosas, digamos, el tipo me tiró las cartas. Claro. En esa época adivinaba, ¿eh? También adivinaba. Me dedico a eso. Y bueno, y no sé qué pasó en Salta, el hecho que yo a los pocos meses termino así con el bombo y le pegó el nene acá. ¿Cómo se llama? Yasmín. Mirá vos. A través del amigo Daer, que le mando un saludo también, que hace mucho que no lo vemos. Danielito. A Danielito Daer, que nos encontramos, nos hizo contacto con Paola, estuvo en el programa y como siempre, argentinísima, como vos lo decías, abierta la tranquera para todos los artistas. Quería preguntarte cómo te trataron en La Pampa, ¿tuviste allá en el festival? No, maravilloso, pues es que estuvimos en Santa Rosa, pero maravillosamente bien. Buen asado. Una gran cantidad de gente asado a la cancán, creo tenemos, que la tenemos la cuota Hilton allá, ¿eh? Viste, ¿sí? Que la carne de exportación y el asado queda acá. Ah, porque, como el asado no se importa, lo comemos los pampeanos. Qué bueno. Se nota. Bueno, están esperando por así. Bueno, yo quiero que tenés anécdotas con ellos, ¿no? Sí, algunas, digamos, porque bueno, con los chicos, obviamente que uno ha vivido desde mucho tiempo, hemos compartido, sí, algún que otro escenario, pero más que nada, digamos, con Julio, porque Julio es el más despierto, digamos, en qué sentido, que bla, 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 mete la cuchara en todo, negro, te juro, el que más se hace notar. Es que no nos pero, deja hablar a nosotros, exacto, vos te cuenta, por eso me he puesto al lado tuyo. Tenemos que tapar la boca, si contame no... Contame vos, pero vos, se me hace que sos el más serio. No, sí, verdaderamente, ¿viste? El más responsable, el que lleva los números, todas esas cosas. Ah, bien, por eso es el más serio, negro, ¿te das cuenta? Claro.
contador público, exactamente. ¿Y te dedicó a la música? A la música. Público. No. canto en público por ahora. Sí, no. ¿Por qué será, no? Las personalidades, a pesar de que son hermanos. Y nos complementamos bien así. Totalmente. Siempre se dio naturalmente, ¿no? Así. Pero, la música, como es en el caso tuyo, con la familia, el papá, la mamá que nos acompañaron. El folclore es de la familia, ¿no? Es una música familiar. De La Pampa, ¿no? De La Pampa, sí. Santa Rosa. Santa Rosa y ustedes más o menos, sus inicios comenzaron... De eso te puede hablar el mayor. Yo soy el menor. ¿Pero quién fue el que primero empezó a cantar? Y mi papá con Juan Carlos. ¿Con Juan? Armaron un dúo. Ajá. Nosotros estábamos en pañales todavía. Por eso no nos creen los años de trayectoria después. Decimos, son 30 y no, ¿cuántos son? No, porque es verdad, tienen, obviamente, todo tiene una fuente por la cual, digamos, va comenzando. El amor de la familia. Entonces arrancó Juan Carlos, después Julio empezó a meter la nariz. Y la nariz, la cuchara, todo un poco. Y bueno, de a poquito empecé yo también, cantaba. Arrancó como un dúo instrumental en conjunto, se llamaba Los Calfucurache, después Los Calfucurá, eso me interesa, a ver. Un nombre ¿qué significa? Araucano, significaba Calfú y Curá, Calfú era azul y piedra azul, en araucano. Mira vos. O sea, que casi que nada nosotros, ¿viste? Porque tenemos más gringo que... Ni la pluma. Ni la pluma. Indio lanza recuperada. Pero dice que los gringos no podemos cantar folclore. Totalmente. Y de ahí empezó... Ahí arrancó, los hermanos Calvo, a partir del año 96 aproximadamente, cuando ya nos radicamos en Buenos Aires, dejamos los estudios que habíamos propuesto venir a estudiar a la familia y arrancamos más seriamente con la música. Empezamos derecho y arrancamos torcido. Venimos a estudiar, en realidad venimos a estudiar y bueno, uno con una profesión, otro con otra, ninguno se recibió, pero bueno, ahí estamos con la música. ¿Algo? O sea que iban al colegio pero no entraban. Íbamos hasta la puerta todos los días, hasta la puerta. No, pero bueno, se dio así naturalmente. En el año 96 grabamos el primer disco de los hermanos Calvo, ya con el nombre nuevo. Era bastante complicado la pronunciación, inclusive, de los Calfucurá, los Calfucurache, sí. Y realmente refleja un poco más lo que somos. Los hermanos Calvo somos tres hermanos unidos por la música, llevamos la música en la sangre y bueno, con el folclore, por sobre todas las cosas, que es lo que más nos movió desde un principio, ¿no? En nuestra época, cuando éramos chicos, se escuchaba mucho más el rock, se escuchaban otros tipos de música y sin embargo tuvimos siempre ese cariño a través de la familia, que fue que conocimos el folclore, los viajes a Cosquín desde muy niño y un montón de vivencias que tuvimos y es lo que queremos y a eso nos aferramos. Juan Carlos, vos que sos el mayor, sí. Con tus niños, los niños, con tus niños, los niños obviamente de acá también de Luis y de Julito. José y Julio. José, sí. ¿Por qué te tengo por Luis a vos? No, no sé. El nombre de tenés, novela... tenés cargo de Luis. Con sus hijos, vamos a la pregunta. Sí. Con sus hijos, ¿cómo es la relación, digamos? ¿También les gusta esta onda así de hacer un entrevero entre los primos y cantar? Sí, por supuesto. Entre los primos no tanto, pero la nena de Julio canta. Ya grabó su primer disco. Ya sacó su primer disco que lo vamos a mostrar después. Y bueno, también apasionada por el folclore tradicional y se viste de gauchita. Es una Paulita Aria chiquita. Y las nenas de José también cantan folclore. Y bueno, los nenes míos no tanto, pero escuchan. Es que los chicos son esponjas, se crían entre el folclore y absorben todo lo que tienen alrededor. Y después ya brota solo, después ya fluye, eso en algún momento sale. Claro. Y está los sábados a la mañana que conduce el programa Cosas de Chicos, que es folclore para chicos por Argentinísima, que empezó hace poquito, donde bueno, sacó el disco con las canciones que canta y está entusiasmadísima con esto y ya toca la guitarra. ¿Cuánto porcentaje tiene en Argentinísima, negro? Fuera de joda, ¿no? Vamos, arreglemos, por favor. Acciones. ¿Cuáles son las acciones? Y hablemos en serio. Claro, vamos, le contemos la verdad a la gente, basta. Bueno, nada, con estas sonrisas amplias para todos ustedes, arriba del escenario están los hermanos Calvo. Señores, lo que tiene la chacarera, que será lo que hace alegrar. Los rengos la zapatean, los mudos la tralalean y hasta los sordos se babean cuando la sienten tocar. ¡Vamos! ¿Para qué?
quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, el tuyo vos me entregaste, con engaños y amarguras, brinda lo despedazaste. Hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma, que inútil será lograrlo. Seguí guitarra, seguí, brinda por lo que me hiciste, rasgueando toda la noche, la chacarera de un triste. Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera, puede hacer de que me alegre y en el instante en que muera. Seguí, seguí como yo llorando, compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. ¡Claro que sí! Hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma, que inútil será lograrlo. Seguí, tarda, seguí, viendo por lo que me hiciste, toda la noche, la chacarera de un triste.
que muestra la idea.